Bueno, vamos a comprobar que estamos emitiendo. A ver. Vale, ya estoy emitiendo. Vamos a conectarnos también para verlo desde aquí. A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Vale. Me silencio para que no moleste. ¡Oh, Miguel Ángel Ruiz! El último en apagarse y el primero en conectarse. ¿Qué tipo? Más simpático. Chilurni, buenos días, ¿cómo está usted? Tamara, ¿cómo está usted? Mocita, Raúl, Lara, ¿cómo está usted? ¡Hola! Doña Tamara. ¿Qué os pareció el día de ayer con... fue el día kinky, el día macarra. Estábamos todos desatados, un poquito. ¿Os gustó o no os gustó? Vale. Vamos a cerrar esto. Te ríes, ¿eh? Tú sí que eres simpático. Pues claro que sí. En realidad soy un perfecto. No lo puedo decir porque tendría que echar dinero al cerdo, pero es lo que hay. El otro día acabé la ilustración del Batman. Os lo dejo aquí, lo enseño un poco para que lo veáis. Luego lo colgaré en el grupo para que veáis. Di unas cuantas luces, di unas cuantos brillitos, efectitos y cosas de esas. Chilurni, otra vez yo, pues sí. Y la que te queda, moreno. Todo el rato. Mira, por aquí viene mi hija que me va a recordar. El cerdillo. El cerdillo. Mira, ven aquí, saluda a la gente, hombre. Hola. Mira, hola. No, por aquí, mira, por aquí. Ahí, y hola. Se está trabajando su futuro. Se lo está currando. Y me trae siempre el cerdito para que eche las moneditas ahí. Bueno, pues este es el dibujito del último día. Ya está acabado. Os recuerdo... Ah, bueno, todavía hay 7 personas. Vamos a ver si se conecta alguien más para recordarlo. Cuando haya más gente, lo recordaré. Pero bueno, lo voy diciendo por aquí ya. Que ya he acabado esta ilustración. Hoy voy a ponerme a hacer bocetitos de personajes del cuento que estoy ilustrando, del libro que estoy ilustrando. De Sergio, un chaval de 11 años. Y mañana mi idea era empezar a dibujar un personaje que vosotros queráis, el que vosotros queráis. Para eso, se me olvidó ayer poner la encuesta en el grupo, lo pondré ahora en cuanto acabe. Y me podéis decir lo que queráis, qué dibujo queréis que haga, qué personaje. Pueden ser desde personajes que ya existan de superhéroes, el que os salga del moño, hasta uno que os inventéis. Y en cuanto vea las opciones que me planteáis, pongo una pequeña encuesta o veo yo cuál es la que más me mola y la dibujo mañana. ¿Os parece bien? Si os parece bien, moved el monitor. Moved la cabeza cuando lo estéis viendo, que yo seguro que os veo desde aquí. Miguel Ángel, tú no lo has movido. Mueve la cabeza. Muy bien, pues vamos a quitarnos esto de aquí. Adiós, Batman. Y vamos a seguir con este personajillo. Estoy haciendo los bocetos de los personajes. En este caso tengo que ilustrar dibujar los personajes, la familia de Doctor Tontoñito. Y me toca ahora mismo Lupas. Se llama Lucas, pero lleva gafas. Lo llamamos Lupas. Encima, de mayor quiere ser detective y está todo el día con una lupa en la mano. Así que vamos a dibujar a este personajillo, si os parece. Como siempre, ya lo tenía medio hecho. Hola Vicente Martín, ¿cómo está usted? Como siempre ya lo tenía ahí medio esbozatado y como podéis ver me he generado una capa, que es la de boceto, y como siempre, una bolita, volúmenes para encajar en la figura, para saber el espacio que ocupa, la postura en la que va a estar, si quiero que esté de frente, de perfil, de un lado, contrapicado, lo que sea. Y una vez que tenemos esto empezamos a ponerle a las cositas de la cara para que tenga forma, tenga cuerpo. Esta cabeza es un círculo, tiene una línea que determina el centro de la cara y otra línea que determina el punto por donde va hasta la nariz y los ojos. Y así, con esas líneas, puedo saber si mi personaje va a estar mirando para abajo, para arriba, para acá o para allá. Muy bien, como lleva unas lupas enormes, porque tiene unas gafas muy grandes, se las vamos a hacer así. Va a ser todo gafas. Le va a salir un poco la nariz por aquí y vamos a ponérselas bien hermosas y gorditas, así. Vale. Esta línea también determina dónde va a estar la oreja. Vamos a tapar la capa de los padres, que aquí me molestan. Eso.
seguimos trabajando. Muy bien. Hoy tenemos una programación bastante interesante y especial. Porque empiezan varias personas hoy, se estrenan varias personas. Uno es José Manuel Villena, que empieza a las 6 de Onion and Pi. Y la verdad es que yo no conozco nada de su trabajo. Solo sé que he visto unas fotos suyas disfrazado de Superman y de Capitán América. Y lo único que puedo decir es que el tío está tan mazado que no le hace falta disfraz, porque ya está todo mazado. Pero no podía ver nada, entre otras cosas, porque como estamos tan liados ahora mismo todos, no he podido ver cómo su trabajo, qué hace, qué no hace. No sé si es entintador, si es... Creo que es entintador. O si es, yo qué sé. O si va a hacer striptease en el Facebook, no lo sé. No tengo ni idea. Y luego, a última hora del día, después de Miguel Ángel Ruiz, que emite a las 8, a última hora, a las 9, entra Luis Morocho también estrenándose en Incorona y abriendo una sección muy interesante que es la internacional, sección internacional. Vamos a empezar a emitir también para abarcar un poco el mercado latinoamericano, porque hay mucha gente que nos sigue de Latinoamérica y claro, nos tienen que ver, no nos ven en directo muchas veces, o si vienen o si se conectan en directo es las de las últimas horas del día o a partir de las 6 de la tarde por la diferencia horaria. Y claro, hemos pensado, bueno, pues si tenemos que cubrir ese mercado, para que la gente que está allí también tenga esta opción de Incorona, la de hacer que el estar aquí encerraditos en casa sea menos molesto, sea menos aburrido, pues qué mejor que ellos mismos que están allí. Y en eso estamos. Vamos a poner los pececitos por aquí, así. Vale. Este va a ser el muchachito. Muy bien, tenemos aquí a nuestro amigo Lupas. No, la mano no. Así. No, tangencias no. Así. Muy bien. Este podría ser el hermano Lupas. He hecho varios personajes que van a salir aquí. Estos son el papá y la mamá. Uy. Vamos a bajarnos el volumen de aquí para que no moleste. Y nos vamos a poner un poco de musiquita de fondo. Ah, vamos a ver. Vale. Muy bien. Vamos a ponerle vaqueros. Así. No. Muy bien, así. Vale, siguiente personajillo, ¿cuál es? El siguiente sería Lagartija. Lagartija sale al principio del cuento, del libro, perdón, y es una chiquilla que no para quieta, está todo el rato meneándose. ¡Hombre, aquí está Antonio Rojo, mi archienemigo! Vamos a poner este también, a ver. Vamos a poner este también. Le pongo siempre un fundillo de color para... Si luego empiezo a mover las capas de un lado a otro para ver dónde sitúo a los personajes, porque a lo mejor me conviene echar uno a un lado, otro a otro, pues para que no sea un lío de líneas, de bocetos, creo una capa debajo de la línea de la capa de boceto para darle un color, un blanco, que haga que se separe uno del otro. A lo mejor me conviene en algún momento poner a alguien delante y luego, o ese mismo ponerle detrás. Así estamos. Para los que no manejéis mucho Clip Studio, os diré que hay una opción que viene por defecto,
pero que yo la borré, se me olvidó hacer una cosilla y la borré. Y que viene por defecto, que es esto, genera una capa directamente del boceto. Es una. A ver si lo tengo aquí especificado para que lo podáis ver. Bueno, el caso es que es una capa que directamente te genera la capa de boceto. Tú coges el lapicero, dibujas como si fuese un lapicero, que si os dais cuenta, si aprieto poco, se marca poco, y si aprieto mucho, se marca mucho, como si fuera un lapicero. De hecho, si haces muchas pasadas, al final se llega casi al negro. Pero que cuando tú vas a entintar, para que no te moleste ese color oscuro negro, que es muy de. Muy, es un lapicero muy. Puede ser muy intenso, depende de lo que aprietes. Si le das a esta opción de aquí, la de efecto, esta de aquí, que pone color de capa, te lo transforma en azul, que es como se dibujaba antiguamente en. Uy, esto se me ha paralizado. Es como se dibujaba antiguamente, tanto en dibujos animados como en cómic, para las editoriales. Era una manera de poder entintar sin tener que borrar mucho el lapicero, y luego se escaneaba y el azul desaparecía. Vamos allá. Tenemos aquí a nuestro amigo Lupas, y vamos a hacer ahora la lagartija. Selecciono las dos capas de aquí, las duplico y borro lo que hay dentro. Y ya tengo. Uy, no, este no. No, 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 no. Quieto, 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 quieto. Ahora sí. Este sí. Y este también. Vale. Vamos a hacer a Lagartija, que es una niña que corretea como una loca de una para otra. Hola, don Caos. ¿Qué te pareció el homenaje que hicimos ayer a tu sesión, Kinky Macarra? Creo que te reíste un rato. Porque es que vosotros no lo veis, pero luego en el grupo de Incorona charlamos un poco, un poquito. ¡Hombre! ¡DC Alonso! ¿Qué tal está usted? El otro día te llamé CD Alonso. Vamos a hacerla a esta muchacha. ¿Lo puedo cogerlo? ¿Puedes cogerlo tú, que es el vecino? Pues justo no. Vale, pues un Lo momentito, siento. perdonadme. Espera, me lavo las manos. Hola, José Antonio. Digo, hola, Antonio. ¿Cómo está usted? Sí. 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 Espera, un momentito, que te voy a pasar con mi mujer, porque estoy ahora mismo emitiendo en directo. Un momentito, ¿eh? Sí. Hola. Hola, Perdón, Pedro. las cosas del ¿Qué directo. tal? Hola, ¿cómo estás? Estaba con el directo y no estaba con la cabeza en mi sitio. Vamos a hacer a Lagartija, que está corriendo Sí, de un lado para otro. está En vez de corriendo, vamos a hacer que esté saltando, como la muchachita esta de Matrix, así, que puede estar muy gracioso. Vamos a ver, vamos a hacer a Lagartija. Hacemos una bolita. Las manos aquí. Así, una postura un poquito Spiderman también podría ser, que estaría gracioso. Pues no, veo tu lavativa. Así. Sí, lo que había era muy bonito, vamos, pero Vamos a ponerle pantalones cortos. Y total. el pelo bien loco y así a lo largo. Así. Vale, pero también ahora, si Así. quieres, te hago una foto y te la mando. Sí, podía estar así bien. Vale. Vamos a acercarnos un poquito más para hacerlo mejor. Pues sí, decía Alonso, te llamé ayer CD Alonso. Estas cosas. Como yo dije una vez, eso es muy común en mí, soy un desastre con los nombres. Y yo, en el grupo de montaña. Alex, Fit, hola, buenas, ¿cómo está usted, caballero, que se acaba de unir? Ya hablé con Raúl Lara y haré un Incorona flateando. ¡Flateando! Me impresiona mucho, pero no sé lo que es flateando. Y Manuel Garrido, hola, ¿cómo está usted con sus directos y sus sorteos? Que él dibuja, hace unos dibujos estupendos sobre todo ahora está convertido en dibujitos de personajes de los 80. Muy graciosos, muy buenos. Así. Así. Y pues eso, que no sé lo que es flateando. Yo
aquí, así. Vamos a ponerle una horquilla. Así. Sí, luego se lo digo. Pero vamos, de chapa no hay. Flateando, tirándose. podía ser, claro. Pegándose peos. Vale, comprended que yo intento pensar bien. No me imaginaba que Alex Fit iba a estar ya tan metido en el mundo este en Corona, que son todos unos panda de mamones, iba a estar ya con las bromitas. Y yo me imaginaba, digo, pues será un argot dibujil que yo no conozco, porque yo, como dije el otro día, realmente no tengo ni idea del mundo comiquil. ¿Qué pongo, las manos así o las manos así? Vamos a poner esta así. Eso es. A ver cuántos personajes soy capaz de hacer antes de que acabe la hora. Venga. Es una pena porque a mí me pasa que haciendo los directos no soy capaz de... Tiene un talento natural en el pedo, una armonía. Hace melodías, puedes hacer escalas de do menor. La quinta sinfonía de Beethoven en do mayor. Dame una botella de whisky y ya verás si tengo naturalidad para el pedo. Eso ya lo tendrás que demostrar tú directamente. El día que nos reunamos. El día que nos reunamos, yo me pienso pinzar en todas las hamburguesas. Muchas gracias. Es que no sé si. Bueno. Siempre cuando uno está en las peores situaciones, cuando las cosas salen más rarunas. Y ahora que estamos confinados, el domingo se me descojonó la secadora, que tuve que arreglarla, y ayer se nos descojonó las tuberías de agua de la cocina. Y hemos estado de obras, una cosa estupenda. Pero bueno, no es nada del otro mundo porque nosotros estamos curtidos en eso. Cuando esta casa, que muchas veces los incorones se meten conmigo por la casa, el piso que tengo, es una casa que tiramos todas las paredes. No he visto mi directo. No he visto mi directo. ¿De qué media hora al flat? No vi tu directo porque estuve metido en una obra con las tuberías y demás. En fin. Y tiramos todas las paredes de la casa. Porque al final pasamos mucho tiempo o en el ordenador o comiendo. Que nos encanta comer. Y así, menos duro. Y claro, queríamos que estar siempre comunicados unos con otros. Se ha escrito Pablo, ¿vale? Y quería poner Ricardo. ¿Dónde está Pablo? Pablo, 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 Pablo. Ah, hola, ah, muy buenas, Maika. Creo que a Maika la vamos a tener dentro de poco en el mundo en Corona, ¿no? No, pero nosotros no. Niégame si es no es verdad. Sí, puede estar graciosa esta chiquilla, sí. Lagartija. Así. La familia en Corona está creciendo mogollón. Está creciendo en cantidad de gente y en calidad. No es que los que estábamos antes no éramos buenos, que somos excepcionales, sino que la gente que se está apuntando es gente muy buena. El sábado te tenemos. Si tienes averías de luz, voy para allá, que soy chispas. No, es de agua, fontanería, tubitos. ¿Qué le vamos a hacer? Así está. Así, vamos a ver cómo queda. Chispas, muy bien, ahí está la lagartija. Saltando cual chiquilla de... Tengo que cocinar, hasta la próxima. ¡Hasta luego, Chilurni! Cocina cosas muy sanitas, que he visto que te cuidas bastante bien. Chilurni. El otro día conté las historias de Chilurni. ¿Y de qué nos conocemos?
y su vínculo con la montaña, su gran vínculo con la montaña. Vamos a ver. Tengo un... O sea, yo ya lo propuse en el grupo en Corona y al final es, la verdad es que estamos siempre muy liados y estamos con muchos jaleos y muchas cosas a la vez. Pero una idea que me pareció buenísima, viendo el directo de DC Alonso, DC, digo DC y no digo FB, fue el hecho de que mientras él estaba trabajando, había otro compi que era Diego Moreno, que estaba charlando con él y leyéndole los comentarios de la gente. No digo leer los comentarios de la gente, pero sí que podría estar interesante que en los directos nos comunicáramos siempre así, que hubiera alguien, mientras estaba trabajando, haya alguien que está hablando con él, otro compañero. Porque no os parece que lo mejor del mundo es cuando, bueno, lo mejor del mundo, entiéndame, cuando estás en el autobús o en una cafetería y de repente estás escuchando la conversación de los que están al lado, no los conoces de nada a lo mejor, pero están hablando y están diciendo cosas hiper interesantísimas y te quedas así. Pues eso me pasó el otro día con esta gente, que estaban contando cosas muy interesantes y que la conversación es interesante y se hace mucho más ameno el que esté un tío todo el rato dibujando. Vale, hemos hecho la lagartija y vamos a hacer a Radio Cachís. No caiga ni debajo del agua. Además, siempre ha querido ir a un concurso de canto tirolés. De canto tirolés. Vale, pues vamos a ir a duplicar a estos de aquí. Duplicar. Subo. Subimos esto. Vale, vamos a ver. Tamara Ortiz. ¡Hola, Tamara! Pero tú te has unido, pero si estabas de aquí. Vamos a poner a... que se llama... Radio Cachis. Bueno, vamos a borrarnos algunos de estos. Nos vamos a poner a Radio Cachis aquí. Y va a estar cantando. Entonces vamos a ponerle. Así. Se te escucha a veces flojo. ¿Por qué se me escucha flojo? Vamos a comprobar el OBS, a ver si es que toqueteé algo. ¿Ahora qué tal se me escucha? ¿Ahora qué tal se me escucha? ¿Bien? ¿Mejor? ¿Hola? A ver. Te dejo, amigo, que me voy a cocinar para mis fieras. Luego veré cuando sea directo. Vale, de acuerdo, muy bien. Muy chulo el dibujo. Muchas gracias, Maika. Es lo que tiene esta hora, que es justo la hora antes de empezar a comer. Pero es lo que hay, oye. Vamos a ponerle a este así. Vamos a ponerle así como si estuviese cantando. Ahora perfecto, Ricardo. Muchas gracias por el aviso. Está muy bien eso de que alguien te avise. Vamos a poner la mano aquí así. Siempre, porque mira. Aquí es donde se tendría. Como si estuviese cantando. Claro, ¿cómo hacemos esa parte? Vale, y la oreja por aquí. Y la lengua así, en plan cantaría. Vale. Muy bien, pues aquí tenemos a este personaje. Yo vamos a ir tapando estos de aquí, para que no molesten tanto. Dejamos este así. Vale. ¿Y este es chico o chica? Radio Cachís. Además siempre querías ir a un concurso de canto tiroles. Bueno, vamos a hacerle chico, no sé. He empezado a hacerle chico, así que. Mira la unión. Ya se está apareciendo. La cabeza. Mira, con estos instrumentos que tenemos aquí un montón, luego le podemos dar los detalles. Le voy a poner con camisa, que siempre ponga todos estos. Muchachuelos con... Me voy a poner con una camisa de cuadros, además. Sí, muy bien. Vale.
No, no voy a ponerle dientes, va a ser como toda una boca bien negra y oscura. Así, vale. Vamos a hacer ahora un poquito más de detalle. Muy bien. Pues ayer, como estuve tan liado con todos los arreglos y demás, me perdí casi todos los directos de los compañeros. Y como luego acabamos muy tarde de currar, no lo pude ver ni en diferido. Me hubiera gustado ver el vídeo, a ver si luego saco un poco de tiempo, del tutorial de que hizo Miguel Ángel de las de perspectivas y demás. Porque si no se va a juntar el morro con la barriguita, ¿no? Son menos largas. Ah, sí. Vale. Más que nada porque yo no lo nunca lo he, o sea, las veces que he toqueteado esa opción en Clip Studio, no me he apañado, que o sea, al final termino haciéndolo a mano y a ojímetro yo, porque no sé exactamente cómo funciona y no me ha dado tiempo a mirar tutoriales ni nada. Así está cantando. Eso es. Hola, Ana María, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Mocita. Bueno, para los que os habéis conectado ahora y no habéis visto el inicio, os voy a enseñar otra vez. Ay, Dios mío. Es un teléfono que no sé de quién es. Lo siento, amiguitos. Vale. ¿Hola? Sí, hola, buenas. Sí, sí. Espera un momento, que te voy a pasar con mi señora esposa, que estoy ahora ahí con unas cosas. Un momentito, ¿vale? Esposa. La vecina también. Hola. Los arreglos de fontanería que en los muros de nuestra casa. Bueno, no sé si os gusta la ilustración esta del Batman barbudo orondo que hice el otro día. Era solamente para enseñároslo. Os recordaré que luego me gustaría preguntaros qué personaje queréis que dibuje mañana. Claro. Si os apetece alguno en especial. Pero puede ser un personaje que exista, puede ser un personaje que os inventéis, lo que os dé la gana. Se me olvidó poner la encuesta en el Facebook y no he puesto nada. Entonces. Ah, y ahora también decimos aquí. Hoy es el día en el que viene todo el mundo. Sí, señor. Vale. Vamos a ver. Ah, sí. Nosotros estuvimos con un agujero debajo del grifo. Vamos a hacer esto para que se vea la oscuridad de la boca. El mago cachivache. El mago cachivache. Ay, ver. Hola, ay, llego tarde por culpa de estudiar para la universidad. Hombre, hay que cumplir, muchachita, hay que culturizarse. El mago cachivache, yo hice Bellas Artes, la especialidad de escultura. Y aprendí más de tener compañeros afines a tus gustos y lo que te gusta hacer que realmente de los profesores. Lo que sí que saqué partido es que de los talleres de allí. Claro, porque haciendo escultura es difícil que tengas un sitio donde trabajar. Imagínate, vas a tallar una piedra y a ver dónde encuentras un sitio para poder tallar en piedra. Y aprendí más de los compañeros, ya os digo, que de los profesores. Al final, yo diría que casi todos somos autodidactas, ¿eh?
en este, sobre todo en este grupo. Venga, vale. Cuando tienes interés por algo, es cuando Venga. más te pones las pilas. Vale. A ti, Así. besos. Así. Ponemos a cuadros. Ya tenemos a... ¿Cómo se llama este personaje? Yo no me acuerdo. Radio ¿Qué día Pachís. más ocupadico, coño? Sí, es un día... Vamos, lo tengo... Antes te has dejado los tatuajes. ¿Quién lo ha dicho? ¿Tú o yo? Ah, mi mujer ha dicho una palabrota, así que va a tener que echar un dinero. Pero bueno, ella no es incorona, no pasa nada. ¿Que dónde he dejado los tatuajes? Hombre, no querréis que me los ponga ahora, ¿no? Os lo dejo ahí, contestad vosotros. ¿Qué es lo que estaba diciendo yo de la facultad? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Que sí, eso, que ha sido un día hoy hiperajetreado y ayer también. Yo tengo una serie de encargos que entregar que no he hecho. Y hoy, entre que me he ido a... tenía que ir a hacer la compra. Y el fontanero por aquí trasteando. Luego era por la llave de un vecino, porque donde nosotros vivimos realmente es... no vive la gente. Aquí en Invernalia viene la gente solamente en verano. Somos pocos los que vivimos a diario. Y claro, en los arreglos de la fontanería, pues se ha traspasado el... al picar en la pared ha pasado a la casa de al lado. Y he estado todo el rato con gestiones de un lado a otro. Y conseguir la llave para poder entrar, para ver el destrozo, ahora llamar al vecino, oye, que mi seguro se hace cargo, que patacán. Y en fin, que realmente no he empezado a trabajar. Y eso que me he levantado a las 6 de la mañana. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Lo que es. ¡Wow! ¿Cuántos mensajes? Vale, aquí tenemos a... Vamos a poner estos. A ver, ábrete. Vamos a empezar haciendo una cosa. Vamos a hacer lo del centro. Vale. Guardamos. Ahora, Tequio. Tequio es el informático y creativo de la casa. Incluso enseñó a mi madre a utilizar el ordenador. Se lo lleva al baño y no hay ningún programa que no sepa manejar, excepto el del colegio, claro. Pues vamos a hacer a un tío o bien a las 6 de la mañana como buen invernalio. Sí, señor, porque tú estabas también, decía Alonso, tú también estabas por ahí despertito. Porque cuando he puesto en el grupo en Corona, buenos días, a las 6, el único que ha contestado ha sido tú. Los demás estaban ahí sobaditos. Entre Miguel Ángel, que pone la programación del día a las 4 de la mañana, y claro, trabajan por la noche y así se echan esas siestas, que luego están dormidos ahí hasta las 5, las 6 de la tarde. Ay, pues yo soy, me gusta estar, trabajar de día. Me gusta la luz del día. Vamos a duplicar esto. Duplicamos capa. Al igual que vi que hacía Paco Sordo, guardo casi todas las capas que puedo. Estas son las capas de boceto. En este caso, cada personaje tiene su capa de boceto porque luego es posible que lo vaya moviendo, agrandando de tamaño y haga una composición la que más me apetezca a mí. Voy un poquito a matacaballo, entonces no he pensado en una composición chupiguay. Aquí voy a poner al padre, voy a tal. Porque son muchos los personajes que hay, no los conozco a todos y no me da para hacerme una composición en la cabeza. Así que los estoy haciendo uno a uno. No soy el único que duerme la siesta. O sea que tú también eres del grupito dormiloncillo. Y entonces estoy haciendo todos los personajes y luego los voy a ordenar. Por cierto, decía Alonso, he tenido miedo de preguntarte qué te parece la ilustración. Espera, ¿este es lagartija? Sí, esta es lagartija. Lagartija. El problema es que decía Alonso es un colorista. Entonces, claro, cuando te pones a darle color, aunque sean tus ilustraciones, en un grupo en el que hay gente que es colorista, pues. Este era. ¿Cómo se llamaba? Radio Cachís. Cachis.
Y ahora aquí vamos a hacer a, hemos dicho, a Tequio, que es como un geniecillo informático. Vamos a ver. Tequio. Muy bien, ya tenemos aquí a Tequio. Es... Yo no duermo siestas, Diego. No, tú no duermes en general, o sea, ni siesta ni nada, porque entre los hijos y los encargos que tienes, tú no duermes. Parece mentira que vivas en el norte. Vamos a ver. Diego es del lado tonto de la montaña, del otro lado. Entonces, el norte, bueno, lo dejamos. Claro, teniendo en el grupo a tanta gente que tira para el sur, de Peñaperros para abajo, pues podemos decir que es, sí, que es del norte. Del norte de Abades. Eso es de Despeñaferro. Sí, exacto. La de Batman está que te pasas. Ay, gracias, muchas gracias. La de Batman, brutal de la hostia. Muchas gracias, desde Alonso. Ay, ay, qué peso me quitas de encima. Tú duermes 4 horas al día. Hombre, yo intento dormir un poco más, me cuido. Porque este cuerpo hay que mantenerlo. Esta maravilla, esto no es normal. Esto hay que mantenerlo en perfectas condiciones. Vamos a hacer a Tequio, venga. Vamos a ver, Tequio, 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 Tequio. Vamos a ponerle muy como un calculín. Y vamos a poner, ¿os acordáis de la serie esta de dibujos y los libros de Petete? Que había un personaje que era calculín, que tenía su pelo era como un libro abierto así, con la raya en el medio. Pues vamos a hacer un personajito así, con unas gafitas, muy listillo, y con el pelo con la raya en medio, con un hachazo en la cabeza. Vamos a tapar esto para que no moleste y vamos a hacer a... Tequio. Ahí, vamos a seguir haciendo esto aquí. No. Sí. Vale, vamos a hacer a Tequio. Los libros de Petete, exacto. Madre mía, calculín, tienes más años que un bosque ya, macho. Claro que sí, pero si ya lo sabéis, yo soy, para que, a ver, me conservo estupendamente bien porque soy la repanocha, pero soy el más viejo y caduco del grupo hasta ahora. Mira los yogurines que hay aquí. Esa serie es de ayer, de Netflix, sí, de Netflix, totalmente. No, vamos a hacerle los ojos y la nariz, aunque va a estar mirando hacia arriba, vamos a hacerle los ojos y la nariz más abajo. Porque quiero que predomine aquí el tema del libro, del pelo, perdón. Vamos a poner las orejitas por aquí. Eso es. Aquí estoy intentando seguir la pauta de que vamos a ver dónde están los padres. Si los padres son así, intentar que la nariz, o sea, que haya ciertos parecidos, cierto patrón en todos los demás niños. Es decir, que si la madre tiene como una especie de pelo liso, e incluso cortado así y rectito, y una nariz puntiaguda, el padre tiene una nariz más redondita, con la aleta de las narices un poquito así más levantada, y el pelo un poco más alborotado. Todos los niños van a ser un poco, van a ir a ese estilo. Por aquí tenemos a Ecológica, que tiene una nariz muy redondita, tirando la de padre. Luego está Chatarrilla y Gases, que tienen la nariz también así un poco más puntiaguda. Luego tenemos a Mofletes, que es un poco más como el padre. Y todo un poquito así, intentando tener que conseguir todo, en todos una especie de pequeña lógica. Y ahora vamos con Tequio. Yo quiero ver la manualidad de tu hija. Suena súper emocionante. Ah, es que estáis escuchando a mi mujer y mi hija. ¿Sí? ¿Qué estáis haciendo? Pues con una masa de sal. ¿El qué? ¿Las? Una masa de sal, estamos haciendo un caballito de mar y cosas así. Ah, están haciendo con una masa de sal un caballito de mar. Sí, mi hija tiene unas cosas estupendas. El otro día dibujó un cuento que, vamos, yo vilmente voy a copiar todo lo que he visto ahí.
El inicio del cuento es magnífico. ¿Cómo es? En un lugar muy lejano, en la cabeza de un niño. ¿Te lo van a copiar? Ah, bueno, si no lo digo, que si no lo copiáis. Esto es secreto, pero el principio es... Mira, voy a echar un euro al cerdo porque es, lo tengo que decir, el inicio es cojonudo. Vamos a por el euro. Y luego tiene dentro... cerdito. Y luego tiene el dentro unas ilustraciones, las ilustraciones de un barco que son como si fuese una... A ver si aquí lo tengo. Que imaginaros que es como una luna. Entonces, el barco es así. Y claro, a mí me, nada más verlo dije, ah, oh, yo estoy... quiero hacer una especie de cómic que vaya sobre espada y brujería. Y nada más verlo dije, ojo, esto tiene una pinta estupenda, o sea, es esto hay que hacer algo con ello. Entonces me gustó mucho la idea de un barco que fuese así, con una proa popa, debe ser. Aplauso para esa niña, pues sí, claro que sí. Y no sé, me gustó mucho la idea de un barco así, como con la parte de atrás muy alta, que llevase el mástil aquí así. Y un mástil que fuese... No sé, así. Así que... Mi hija es una fuente de ideas. Muy buena. Ah, pero que lo de poner monedas por palabras malsonantes era de verdad. Claro que sí. O sea, vamos a ver. Estamos hablando de que hay que cuidar el lenguaje. Porque aquí lo ve mucha gente, el Incorona, y sobre todo gente en Latinoamérica, donde a lo mejor hay más... Hay que tener bastante más cuidado con las palabras, por lo que nos dijeron, porque nos dijeron algo, nos llamaron, vamos, nos mandaron un WhatsApp, un mensaje o algo así, o un mail, oye, que hay muchos niños que están viendo esto. Porque claro, estamos todos ahora mismo confinados en casa y estamos todos con los niños. Y mucha gente ve estos tutoriales o estos vídeos en directo con sus hijos. Claro, porque, a ver, es que mola un montón ver a alguien dibujar. Y es informático, o sea que debería ponerle aquí. ¿Qué le puedo poner aquí? Porque calculina con un libro, pero aquí tenemos que ponerle. Ah, le voy a poner un ordenador y ya está. ¿Qué imaginación tiene? Qué chuli. Pues sí. Dejamos al hijo de Raúl Lara sin herencia. Sí, porque Raúl. Es que él no se da cuenta. Luego en los mensajes de WhatsApp. Él los va... Ahí no tenemos que tener miramientos. Ahí, y con diferencia, yo creí que era taquero, pero con diferencia Raúl Lara, pero vamos, es una bestia parda. El tío es el Usain Bolt del taco. Y claro, ahí es, y se le escapa. Si es que no puede ser, no puede... Vamos a ponerle aquí un ordenador. No puede evitarlo, se le tiene que escapar, si es que es normal. Vamos a ponerle... Así. Informático gordo y camiseta de Batman. No se trata de hacer personajes sin más, sino que son unos personajes que... A ver, estoy ilustrando... un libro que ha escrito un niño de 11 años que se llama Sergio y que asombrosamente para tener 11 años escribe bastante bien. Y entonces hay una serie de personajes. Voy a hacer un repaso rápido por aquí. A ver. Cuentos, Doctor Tontoñito. Aquí tenemos. Aquí solo como muestra. Los amigos. Estos son los amigos del doctor Tontañito que salen en el cuento, en el libro. Y todos tienen su nombre y su carácter ya perfectamente explicados y cómo son. Algunos de ellos ya tengo directrices que me dio él de cómo quería que fueran y otros no. Y en este caso, estos son los hermanos del doctor Tontañito y ya te digo, son niños, es un niño. El único gordito es uno que se llama... Mofletitos, que es, a ver dónde está Yori, Mofletitos, que es este de aquí, pero el resto ya está marcado, no puedo, ahí sí que no puedo hacerme mis cosillas.
Entonces, como se supone que es como una especie de geniecillo y es muy listo, pues he pensado en hacerle tipo calculín, el calculín de cuando éramos jóvenes. Como la de Raúl Lara, ¿quién? ¿A quién te... ¡Ah, la camiseta! ¡Ah! No, pero no, 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 pero Raúl no está gordo, Raúl está muy fuerte, que el otro día en el WhatsApp lo vimos ahí con el brazo poderoso. No te has perdido nada, Raúl, no te preocupes. Y vamos a ponerle también una camiseta normal y corriente. Así. Luego sé que le podemos poner una camiseta. Pero podemos poner una camiseta de como de fisiquín. Una camiseta además que le quede un poco larga. Así. Eso es. Lo malo de esta mega tableta estupendamente gigante es que no la podemos girar. Y a mí lo de estar girando en el papel, pues a mí no me gusta. Entonces al final termino haciendo así. Este sí que vamos a ponerle unas gafas normales, no vamos a ponerle gafas de culo de botella porque para eso está Lupas. Que Lupas es el gafotas oficial, que quiere ser detective. Ah, y como quiere ser detective le podíamos hacer... Ay, pero ya he puesto ese pelo que le queda muy bien. Podemos ponerle un gorro de Sherlock Holmes, lo que pasa es que la juventud de ahora no sé si sabrá quién es Sherlock Holmes. ¿Sherlock Holmes era así? Vamos a ver al sombrero de Sherlock Holmes un segundo. En internet. Hola Santiago Menéndez, pero tú te has unido, pero tú no estabas aquí ya. Sherlock Holmes. Vamos a ver su sombrero. Ah, es como que se sube para arriba, como que tiene unas aletillas ahí para arriba. Sherlock Holmes, gorro, sombrero. Porque claro, me sale así. Eso es, eso es, eso es. Muy buenas. ¿Podrías pasar aquí, por aquí, a mi señora esposa? De todos modos, tengo que decir que mi hija no es muy normal. Porque el otro día, mientras estábamos haciendo cosas de curro y demás, tuvimos que ponerle la tele. Y os aseguro que ve la tele como mucho una vez a la semana. No vemos casi la tele. No, la verdad es que decidimos un día, de Lara sale todo nuestro sueldo. Pues sí, la verdad es que saldría todo nuestro sueldo. Yo quiero mi 50%, por ciento. Por ciento. Por cierto, quiero mi 50, por cierto. Señor Miguel Ángel. Sobrevive la estrella. La estrella soy yo, ¿no? Y no le solemos poner mucha tele. Y ayer, que estaba, teníamos cosas que hacer y demás, le pusimos la tele y a Lore le pusimos un documental del mar. Estaba ella ahí viendo sus cosas del mar, estrellas y demás. Y claro, cuando había que comer, venga Leia, que hay que acabar, apaga la tele, o sea, es, te dice jopetas, quiero ver más documentales. Eso está muy bien, igual que por la noche, si no se porta muy bien, la condena, por así decirlo, es que no le vamos a contar un cuento, o no vamos a leer por la noche. Vamos, venga, hace referencia a Petete y te preocupa que no conozcan a Sherlock Holmes. Pero es que hago una referencia a Petete aquí hablando entre nosotros, pero Sherlock Holmes lo voy a dejar dibujado. Eso es diferente, amigo. Se está pegando un palizón Diego Moreno porque está maquetando, vamos, está editando todas las entrevistas que le hemos mandado para que estén listas. No sé cuándo estarán listas, ¿no? ¿Estarán listas cuándo? ¿Para el sábado a lo mejor o para cuándo? Una ballena azul. Necesitas todo. Una ballena azul. Así. A ver,
Vamos a hacer esto por aquí. Y le podríamos hacer alguna... lo típico del E es igual a M minúscula. Se ve así. Vale. Vamos a colorear esto. Diego Moreno se merece una estatua. Y se lo dice a sí mismo. ¡Qué jodido! Espero tener el vídeo para el fin de. Muy bien, porque de eso depende tu vida. Hablando de ti mismo en tercera persona, Diego, es verdad, habla de sí mismo en tercera persona, o sea, esto ya es la repanocha. Se le ha subido el tío ahí con los tatuajes, se ha puesto en plan kinky y se le ha subido a la casilla, a la cabeza. Señorcito Diego Marina, el tío kinky, con sus tatuajes y sus... y su camiseta y su palillo. Bueno, es un kinky un poquito de cierta edad, porque yo lo de los kinkys ahora con palillo no lo veo. Ahí también se ve un poquito que la gente aquí pues dejó los 20 hace tiempo, Israel, te has unido ahora, pero se quedan 5 minutos para que esto acabe, por el amor de Jesus Christ. Vale, tenemos ya otro personajillo aquí que vamos a mover. Le vamos a ir poniendo por detrás. Me acabo de levantar, Silvio, pero bueno, ¿por qué te acabas de levantar ahora? Muy bien, tenemos ya a unos cuantos personajillos por aquí. Y ahora vamos a ver cuál tocaría después. Después de Tequio toca Fiebre. Siempre aparece cuando menos te lo esperas. Encima, cuando le tocas la frente, está que arde. Le gusta ver una película llamada Un vampiro adolescente. Pues vamos a ponerle bien demacrado, ¿no? Con ojeras y demás. En el boceto no voy a marcar el color, pero voy a poner el blancucho con las ojerillas ahí. Va a ser un poquito... va a ser el único que es morenazo de pelo. El cole en casa ha sido duro hoy. Ay, sí, es que claro, estamos los que tenemos hijos, estamos con lo del cole en casa. Mi señora esposa es la que se encarga ahora mismo de ello, porque estoy yo un poco hasta arriba. Y a ella le han hecho un ERTE. Me dio un ataque de insomnio. Oh, pobre. Pobre. Es importantísimo lo de dormir. Si no duermes bien, tu cuerpo no recupera nada en absoluto. Para todo, ¿eh? Para entrenar, para pensar, para trabajar. Es importantísimo amar no poder. Vale, a ver si me da tiempo a hacer por lo menos el bocetito de Fiebre. Vamos a hacer Fiebre. Vamos a hacerle a Fiebre, vamos a hacerle como si fuese un personajillo de Tim Burton. Sí. Pero 5 minutos contigo son como una hora con otro. Ostras, eso no sé cómo tomármelo, tronco. Me quedé dibujando hasta que me dio sueño, así que eso. Ah, pues eso, mira, pero sacaste de provecho. Explícame, Israel, ¿a qué te refieres? Eso es porque al enterarte ayer de que fui yo el que te tronchó la mano y te jodió el dedo, ¿estás ahora vengándote de mí o por qué es eso? Vamos a ponerle frente, bastante frente. Vamos a ponerle como el pelo así alicaído, de flacidillo.
Eso es. Decía el abuelo de un amigo mío, en esta vida si duermes bien, comes bien, cagas bien y pedes bien, bien sano estás. Juego, pues es que es una verdad como un templo, vamos. Hasta la camiseta va a ser así como ahí caída. Y le vamos a poner como en pijama también. Entonces los pies vamos a ponerlos hacia acá. Tenía mucha razón tu abuelo, que lo sepas. Es que eso es muy cierto. El otro día, viendo un tipo que sigue de entrenar, de hacer ejercicio y esas cosas, decía que donde realmente progresa tu cuerpo es en los descansos. Y haces ejercicio, pero por más que ejercicio que hagas, si no dejas que tu cuerpo recupere, tu cuerpo cuando recupera es cuando empieza a poner en marcha las herramientas que necesita para lo que tú has hecho. Tú imagínate que no estás acostumbrado a hacer ejercicio. Cuando haces ejercicio, le estás mandando la información a tu cuerpo. Es esto que estoy haciendo ahora, que no lo he hecho nunca, para ello necesito que me mandes un poquito de proteína para construir músculo, o regar un poquito mejor de sangre para que llegue el oxígeno mejor a los músculos, y eso solamente se consigue cuando uno descansa. De ahí la importancia de los descansos. Puedes entrenar mucho, pero si no descansas no sirve para nada. Bueno, amiguitos, son 10:59. Vamos a ir parando y vamos a ir recordando qué es lo que llega esta tarde. Vale, hoy acabo yo a la 1. A las 6 de la tarde empieza estrenándose en Incorona José Manuel Villena, Onion and Pea. Sorpresa, sorpresa, creo que es en Tintador, creo. No estoy seguro, soy un desastre. Porque además no he visto su trabajo. Entonces no. Creo que hace. Tiene un canal de YouTube donde hace cosas también de animación, creo, o algo así. Perdóneme usted, don José Manuel Villena, pero es verdad que no he podido fisgonearte. Estos días han sido un poco chungos. Luego, a las 7, está Raúl Lara con sus dibujines estupendos. A las 8 está Miguel Ángel Ruiz. No voy a decir nada de él. Y a las 9, finalizando, también se estrena con nosotros Luis Morocho, que va a emitir pensando sobre todo en el público de Latinoamérica. Las 9 de la noche aquí, que son las 2 de la tarde en Perú. Y bueno, también servirá para la gente que está como alguien que estaba en Chomney, que estuvo toda la noche dibujando, para que, oye, mira, a lo mejor te hace compañía. Luis Morocho es un dibujante que le conozco desde hace relativamente poco en redes. He visto su trabajo y a pesar de que pone más cosas de música con la guitarrita que él dibujando, dibuja muy bien y creo que es... Se dedica a hacer demostraciones de Wacom o algo así, no estoy seguro. Es un tío muy majo, muy simpático y yo creo que podéis aprender también mucho de lo que hace él. De hecho, en algunos de mis directos, perdón, la gente comenta, ¿no? Cuando empiezas a dibujar, oye, si hicieras esto así, y si metieras la sombra de asado. Y una de las ideas que hubo para qué hacer y cómo hacerlo, me la dio Luis Morocho. Y también hubo otro que también me dijo cómo hacer, cómo solucionaba él lo de las sombras. Y era también muy válida, pero me gustó más la de Luis Morocho, por lo menos para mi manera de trabajar. Es una de las cosas buenas que tiene Incorona, que nos estamos nutriendo todos de todos. Que cada uno hace las cosas de una manera, todas son válidas, porque todas al final el resultado final es lo que importa. Y estamos aprendiendo mucho, estoy yo aprendiendo mucho de todos. Y nada más, os dejo. Que os vayáis a comer lo que no habéis comido,
Que miraré esta noche mientras estudio para los exámenes. Sí, pero duerme, Silvia, duerme, por Dios. Hombre, que al final estás trastocando los ritmos de sueño. Y empiezas a trabajar de día y a dormir de noche. Perdón, al revés. Empiezas a trabajar de noche y dormir de día. Y os recuerdo que mañana voy a dibujar el personaje que decidáis. Aportadme ideas. Si no aportáis ideas, yo haré la que me dé la gana. De todas las ideas que me mandéis, si me da tiempo, pues puedo meter una encuesta en el grupo para que digáis qué es lo que os gustaría que dibujara. Puede ser desde un personaje que ya exista, un tipo superhéroe, lo que vosotros queráis. Quiero que dibujes un Lobezno a mi estilo, pues dibujo un Lobezno a mi estilo. Un Spiderman a tu estilo, pues un Spiderman a mi estilo. O quiero que dibujes un personaje que me voy a inventar ahora mismo, que es un troll finolis y educado con pajarita y chaqueta. Por ejemplo, yo qué sé, lo que os dé la gana. Lo que os dé la gana, lo haré. Bueno, de todo lo que vosotros digáis, yo decidiré. Y nada más. Me despido. El mago cachivache. Pero, vale, como no haya más opciones, voy a hacer a un mago cachivache. A ver lo que hago yo con un mago cachivache. Amiguitos, os voy a dejar. Como siempre, voy a utilizar el guantelete del infinito y os apago.